quisiéramos mediante esta misiva darles a conocer la inquietud que poseemos por la extrema violencia que está ocurriendo en la zona de la Araucanía y especialmente la violencia ejercida por carabineros de Chile hacia los niños y niñas mapuche. Es por esto que hoy necesitamos un pronunciamiento serio, detallado y específico a lo que ocurre con los niños y niñas mapuche baleados por carabineros en la zona de Ercilla. Creo que es una política de Estado encabezada por Hinz Peter principalmente, quien, bueno, todos conocemos su origen, sabemos que se preparó en Israel y que él hoy día viene a practicar eso contra el pueblo mapuche. No puede entender que haya una nación distinta, con creencias distintas, con una cosmovisión distinta, dentro de otro estado. No tenemos armas, como ellos dicen que tenemos armas, pero gritaremos donde sea, gritaremos, tendremos las puras voces, pero no tenemos armas. Gritaremos, gritaremos, y estamos gritando.